agua, tierra, fuego, aire. Nos situamos en el alzamiento del Señor del Fuego Zai tras la muerte de su padre. Tres valientes guerreros, Maki de la tribu del Agua del Sur, Airo de la Nación del Fuego y Rokkan del Reino de la Tierra, se infiltran en la Nación del Fuego para recuperar un misterioso pergamino. Desgraciadamente, son capturados y llevados a las mazmorras de un palacio. ¿Serán capaces de huir llevándose consigo el tan ansiado pergamino? He intentado infiltrar en dentro de la ciudadela de acá y sí, cuando fuisteis a justamente a los archivos para extraer el manuscrito, los guardias os pillaron, no sabéis cómo, pero os han pillado y como ahora mismo se están celebrando la coronación del nuevo señor del fuego. Os han, digamos, que apartado a uno de los de las ciudadelas y os han encerrado en los calabozos, ¿vale? Para después de tiempo después intentar juzgaros. Así que ahora mismo estáis en los calabozos y ahí os dejo. A ver, ¿qué hacéis? Venga, ataco a... ¡Ataco al clérigo! Dije que no tocases nada, coño. ¿Cómo es la celda? La celda, digamos que es una... os han quitado todas las pertenencias, ¿vale? Estáis embaniatados y es una celda de hierro, ¿vale? Hay barrotes de hierro, el suelo no es de piedra, es más bien de una madera bastante robusta, ¿vale? Os han tenido en cuenta que sois maestros elementales, así que... Nada, y por lo visto no hay nadie. Es un pasillo muy, muy largo con distintas celdas, la mayor parte de ellas vacías. Y nada, y al fondo una puerta, ¿vale? Donde no se parece que no se escuchan nada más. No. Así que, ¿alguno quiere hacer algo? ¿Y la celda qué es? ¿De metal? ¿El suelo es de piedra? El suelo es de madera. Madera. Vale, o sea que lo único que puede hacer algo es Jorge, en definitiva. Pero estáis en... Pero si lo quemas, nos quemamos todos dentro. Da igual. Que haga... ¡Funda! ¡Moriremos! Antes que... y acaba la partida en cero. Yo creo que no me gusta esta localización. Quemo la chisma. Y empezamos. Empezamos de nuevo. Cargo partida en la primera ciudad de inicio. No. Es que no estáis pensando. Vale, entonces he aparecido en la cárcel, pero no conozco mi delito. ¿Cuál eres culpable? Yo le digo a Morgan, ¿por qué tocas? Al ser un PBT y demás, vosotros podéis intentar, por ejemplo, ¿cómo llegáis aquí? ¿Cómo os habéis infiltrado? Eso lo podéis decir vosotros. No hace falta. En teoría decíamos que yo conocía gente. Sí. O sea, sí. Yo soy yo el que los infiltré, ¿no? O sea. Sí, vale. Claro. Oye, digo yo, ¿hay alguien que conozca que esté por aquí cerca o no hay nadie? Decías, ¿no? No, por aquí no. Teníais. ¿Cómo te infiltraste, Jorge? Yo en teoría. Eso me lo tienes que decir como roleando, como diciendo, como que sabéis exactamente que. Pero ¿cómo te puedo decir roleando? O sea, ahora mismo. Me refiero, que les estoy contando la historia. Pues mira, chicos. ¿Cómo nos infiltramos? Porque ayer, no sé si lo sabéis, pero ayer salí de despedida de soltero y no me acuerdo de nada. Y acabamos de despedida. He acabado en la nación. Después de que te emborrachases, dijimos, ¿por qué no robamos el pergamino? Yo conocía a algunos que estaban con la fiesta, eran también del fuego, como yo, y dijimos, tío, pues... Tío. Pero se nos fue mucho la olla si empezamos en la Reina de la Tierra, la fiesta. Es decir, ¿cómo hemos acabado en el Nación del Fuego? Pues dijimos, a que no hay huevos, a coger el pergamino. ¿Qué dices eso?
secreto ese. ¿A quién se le ocurrió eso? No, no, tú fuiste el que aceptaste la misión. Yo te dije que no, que yo soy el único que iba un poco así diciendo que no, que no, que no, que hay que comprarlo. Que sí, que aceptamos eso, la misión de robar el pergamino, que no hay cojones. Y una vez que tal, y acabamos. Herbendinger. Eso fue el Herbendinger que me afectó mucho. Bueno, pues eso, en teoría yo conocía a porque había, en teoría había mi padre no es el que había cometido varios padre, tu padre es uno de los generales del ejército de Nación del Fuego, así que sí, exactamente, y hay un grupo de, yo estoy de acuerdo con lo que como hacían las cosas, y hay, también hay varios que dentro que no están, así que yo, como encima como mi padre es uno de los generales, yo los infiltré, nos disfrazamos, o sea, del fuego, para que no sospechasen. ¿Tenías algún contacto aquí? Sí, o sea, en teoría yo conozco a gente también, ¿no? O sea, si hay, si en teoría no estoy de acuerdo, conozco a gente. Sé que, primero, como mi padre es un general, supongo que me conocerán la gente, sí, también. Sí. Los guardias. Sí. Y dentro de aquí hay alguno en el que, bueno, también me conoce, o sea, me conoce que hay el grupo de resistencia, digo yo, que no estamos de acuerdo, habrá un núcleo aquí que no estamos de acuerdo. Sí, sí, vale, me parece bien, has conseguido tener contactos en la ciudad para que os vaya a abrir las puertas. Exactamente. Y os podéis infiltrar en... A ver, en teoría, por lo menos alguno de la entrada y tal, fijo, que para meter a estos tíos, si no, como mi padre conociese a los, o sea, mi padre fuesen soldados normales, podía sospechar de meter gente de fuera. Pero vale. Y después yo una vez dentro ya, aunque con que me conociesen, se piensen que es mi padre el general, y fuese con dos o tres, daría un poco más igual. Que fuesen vale, de diferentes personas, o sea, que no fuesen dentro de la organización nuestra, ¿no? Vale, perfecto. Esa es la idea que tenía yo. Vale, y después ahí ya dentro, pues no sé cómo exactamente eso, pues tenemos que robar el pergamino, pues Vale, aquí cuando robáis el pergamino, en teoría, uno de tus contactos te tenía que volver a colar, digamos, como en una caravana mercantil para salir por el puerto principal, ¿vale? Pero digamos que no sabéis por qué alguien os ha traicionado. Porque no entendéis por cómo es que al llegar allí os han pillado, ¿vale? Así que, vale, estáis manetados, ¿vale? Con grilletes de hierro. Y no nos han dicho nada al capturarnos, nos han dicho nada. Llegamos a donde el pergamino, ¿no? Sí, llegamos a donde el pergamino. O sea, entramos, nos infiltramos por las chismas, logré llegar a donde el pergamino porque te podéis mirar las habilidades. Entramos sorteamos a los guardias, ¿no? Sí, o sea, sí, os infiltrasteis tal cual, digamos que teníais, habéis hecho de tal manera que os iban abriendo, digamos, habían dicho por dónde, os habían, digamos, que hecho dado oportunidades para poder entrar, poner cuáles eran los sores del guardia, por dónde eran las rutas. Sí, eso sí que se podría acceder. Vale. Y accediste a través de ahí, pero os pillaron. Y no sé por qué. Algún día, hijos de puta, nos han traicionado. Hay un topo de madera con barrotes de hierro. ¿Ah, de madera con barrotes de hierro? Sí. Sí. Oye, pero sí que se podía quemar, yo qué sé. Sí, podemos quemar, por ejemplo, el suelo. Lo que pasa es que estamos, o sea, los grilletes que tenemos que están a la espalda. Sí, digamos que estáis maniatados hacia atrás y los grilletes están pegados a la pared, ¿vale? Oye, ¿y no se podría uno con el agua friarlo y el otro? Pero como no dominas, con los dientes. Pues sí, con yo qué sé. No somos tan buenos. Al ser del fuego puedes tener el aliento de dragón Sí, para fundir no creo que se pueda, ¿o sí? Pero el aliento de dragón funciona con un mechero primero. Te pones el mechero en la boca y dices... No, cae. Lo hacía así, Airo. Lo sacaban rugiendo y sacaban el fuego de la boca. Vale, ¿yo puedo hacer eso? Eso que estáis discutiendo y oís unos pasos. Pac, pac.
¿Qué dices eso? Ya vi diciendo que tienes el aliento del dragón. Y yo diciendo, ¿pero qué cojones es el aliento del dragón? Que esto es del fuego. Tienes el aliento del dragón, que tú eres del fuego. No, pero echa, cógela. Pero yo no ves que tengo las manos atadas, no puedo hacer eso. Pero no, ¿pero cómo que no puedes hacer? ¿Nunca lo has probado? ¿Qué se va a acercar? ¿Por qué no que se acerca gente? Se acerca alguien, callad. Que esta no es nuestra casa. Callad. Lindo. Es la mía. El mío. Es la mía. Que nos vamos a sacar las pelotas del patio, ¿eh? Dejarnos en paz. Vale, pues este se acerca a alguien. Grito. Guardia. Veis que cuando se va, cada poco, cuando se va acercando, veis a un hombre, digamos, bastante, algo de medir mayor, no tan mayor, no viejo, pero ya ha pasado su de llegar a los 50 años o así, ¿vale? 50-55. ¿Vale? Es pelocano, una larga barba. Y veis que al lado suyo lleva una especie de futón, no de futón, de saco, y se para ante vosotros. Permíteme que me presente. Sácalos de aquí. Me llamo Niwan. Ya lo conoceré, ¿no? Bueno. Sí, te puede sonar, ¿vale? Ves que por los hábitos que tiene, rascarse la nariz, quitarse los mocos. Unos hábitos de los más desagradables. Esos gestos me suenan. Esos hábitos que tienes que corregirlo, señor. Sabes que es un anciano del sabio, un anciano sabio del fuego, ¿vale? Tiene un rango muy alto. No es un simple soldado. ¿Cómo se llamaba? Perdona. Niwan. Discúlpeme, veo que os habéis metido en un pequeño lío. Pequeño. Ah, no, qué va. Pequeño es quedarse corto. Mira, es que mira por los lados. Tened en cuenta, ¿vale? Tened en cuenta ir mirando un poco vuestras habilidades y demás, porque os van a ayudar, ¿vale? Esto no es un juego de rol tal y como. No es como lo jugar D&D, ¿vale? Vale. Pues vuestras habilidades pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Tienen más influencia de las que podría llegar a tener un. Digamos que me podéis influir, en teoría, influir a mí de ciertas cosas. Vosotros los leéis y eso, ¿vale? Que son de las esas dos que la habilidad lo de todo. Quiero decir, por ejemplo, Cristian ahora podía tirar por pasión e intentar decir si se está mintiendo o no su habilidad de no sabía yo eso. ¿Qué elegí yo? Espera, yo pasión, pero ¿cómo sabes que yo puedo detectar mentiras con pasión? Porque yo me sé tus habilidades. Ya, pero ¿dónde coño está eso? ¿En Combat Techniques? No, es en Movimientos Suspicious Mind. Ah, joder. Vale. Eso que tenéis que tener en cuenta los movimientos que habéis elegido, ¿vale? Ah, los dos esos, ¿no? Sí. Pero claro, igual. Porque va a hacer muchas cosas. Bueno, diré que esta partida va a ser muy light, ¿vale? Así que, aunque no os saltéis muchas cosas, pues digo que coger un pequeño sitio. Suspicious Mind es por focus, no por paseo. Sí. Bueno, os dice, quiero haceros un trato con vosotros. Sí. Cuéntanos, estamos abiertos a cualquier trato. Ahora mismo estamos justo ahora abriendo la tienda de los tratos. Estamos exactamente en el momento idóneo para hacer un trato con usted. Veo que es graciosillo, pero bueno. ¿Os puedo abrir la celda? Si me sacáis a mí de aquí. Por supuesto, abre la celda ya. Pero ¿por qué quieres salir de aquí? Se mete la mano en la túnica y saca el pergamino que intentáis robar. Oh. Oye, pero eso me lo darás, ¿no? ¿Mm? Sí, bueno, ya te devolveremos cuando salgamos de aquí. No hace falta. Dios, eso, este va a ser mi, el
digamos, el precio de mi peaje, porque me saquéis de aquí. Yes. Más que pagado, pues venga, vámonos de aquí, ya que esperamos. Vale, veis. Hostia, que vale. Espero que seáis hombres de palabra. Sí, y mujeres. Hostia, mujeres, tío, ¿eh? Abuela leche. Y mujeres, ya de una imaginación de cabeza. No me fío de ti, ¿eh? Maki, cállate. Deja de tocar los vale. ¿Pero qué dices de Maki? Aquí le llaman Maki la baja. Vale, pues ves que el paisano abre la puerta. Ves que tiene las llaves de la celda. Abre la puerta y os desencadena. Y veis que en la bolsa empieza a sacar y os empieza a sacar vuestras pertenencias. Los odres, cómo no, con el agua. El mechero. El mechero para que haga fuego. El fumador. Vuestras ropas. Una roca. Pero no hacía nada. No, una piedra. Falta, ¿no? El fuego. Una piedra. Sí. Una china. Una china. Yo la es que hay el pedernal. Ay, clas, que te quemo, Fuego, soy maestro del fuego. Es que no sea capaz de hacer, encima, no soy capaz de hacer las chispas. Yo. Vale, miedo del combate. Veo que lo tenías todo planeado, Nioh. Demasiado planeado. Maki, calla la boca. Maki, soy Maki, yo no soy Maki. Vete a la mierda. Y claro, tanto el de Maki. ¿Ves que empiezan a. ¿Cómo se llama? A fruncir un poco el ceño, como sacarse uno. Que no te preocupes, que si nos fiamos de ti, hombre. No, que es Airo. No, tú sácanos de aquí. Sí. Bueno, sí, yo os puedo abrir, pero en teoría confío en que vosotros podéis sacarme a mí de aquí. Por supuesto. Gracias. Porque supongo que si os habéis infiltrado, tendríais algún plan para salir. Sí, pero se nos ha ido un poco al traste. Pero no tengo. Bueno, podemos intentar seguir el plan, pero no sé si estarán allí los que nos tienen que sacar de aquí. Porque en teoría, no, bueno, si no están aquí y solo estamos nosotros, no, nuestros aliados estarán. Entiendo que estarán donde tengan que estar, esperándonos, aunque lleguemos tarde. Eso no sabéis. Bueno, no sé qué. Pues, no tenemos opción, tampoco. O sea, probamos a ir al puerto, ¿no? Que es donde nos iban a salir, ¿no? A sacar por ahí. Continuemos con nuestro plan y vemos a ver si somos si sigue el puerto los que nos tienen que esperar. Y si no, pues haremos el plan B. Dame esos odres y verás de qué somos capaces. Venga, vale. Salgamos de aquí. Os da y os salís para el pasillo y ves que el hombre os sigue así, como ves que está temeroso, ¿vale? Está un poco. Yo me acerco ahí al que esté más cerca, a Maki O'Rourke, y le digo: Tienes que tener cuidado porque detrás de la puerta hay dos guardias custodiando. De acuerdo. Vamos a ponernos en formación. Vamos a quemar los vivos. ¡Vamos a quemar los vivos! No, hombre, que a lo mejor somos la gente. Lo que podemos hacer es ensartarlos en lanzas de piedra mientras tú los abrasas como si fueran un. ¿No se pasamos mientras los quemamos vivos? Sí, como si fueran pichos morunos. tenemos cosas para hacer el mal. Es que. Sí, creo que. Intento congelar entonces, ¿no? Para que no digan nada ni. Vale. Sí. Vale, pero puede ser. Vamos a ver si están o no. Yo quiero acercarme a la puerta y oír. Vale, pues vamos a tirar por situación, guide, comfort. Evaluar una situación, ¿qué es esto de evaluar? Que es evaluar una situación es. Tiras por. Creo que es por creatividad y según lo que saques te puedo responder a preguntas. Por ejemplo. ¿Cuál es el mejor? ¿Qué es el mayor amenaza? ¿Qué debería? ¿Qué sería? Por ejemplo, ¿qué más? ¿Cuál es el mayor peligro? ¿Cuál es la mejor? Bueno, cosas así, por ejemplo. Vale. ¿Qué de aquí puedo yo usar para, yo qué sé? Para salir.
Vale. Eso hubiese venido bien para cuando estabas en la celda, por ejemplo. Vale. Vale, bueno, esto que vamos aprendiendo. Bueno, yo acabo de tirar un 9 menos 1, que tengo de creatividad. Bueno, no. Sería un 8. Y tengo para una pregunta solo. Vale. Pero aquí, cuando haces esto de tiras tiradas, ¿se te suman y te restan los negativos? Aquí se te suman los de los stats, pero los de las condiciones no, ¿vale? En las condiciones tienes que restarlas tú. Pero no tiene ninguna condición, así que nada. Ah, entonces es un 9-9. Sí. Vale, pues con una pregunta. Mi pregunta es: ¿en qué posición, o por lo menos puedo intuir yo, en qué posición están los dos guardias en la puerta? Si es que se escucha algo. Vale, sí. Tú ves que los guardias están posicionados. Tú dirías que están al lado, muy cerca de la puerta. Están uno al lado del otro o hablando entre ellos, pero están muy cerca de la puerta. ¿Sería viable? O sea, con el acceso, supongo que con lo de la situación, puedes decir, oye, ¿es viable que nos pillaros por la espalda? ¿O un hostiazo en la cabeza para dejarlos inconsciente? Hostia, pero escuchadme, estamos sobre tierra, ¿no? ¿Estamos sobre tierra ahora? Ahora sí. ¿Puedo golpear el suelo con el pie y con las vibraciones saber dónde están? No, exactamente. Eso no, porque es una habilidad y esa habilidad es... Necesitas... ¿Sabes? Porque eres pocho. Eres, exactamente, Rozcar, eres un pocho. La puedes entrenar, pero... Vale, pues, claro, pues, tú quieres ser pues, Jesucristo. Mientras ellos... Empieza a entrenar. A ver si yo voy a andar aquí con una yesca y un pedernal y tú aquí ya con... mira cómo entreno. Te doy la yesca y el perdernal y que se os lanzas a la cabeza y lo dejas inconsciente. Escúchame, yo tengo un movimiento guay que se llama aliento de... De dragón. Hielo. No, todo. Entonces, puedo echar la... Es una puerta, ¿no? Sí, una puerta. Vale. ¿Y tiene una ranura por abajo? Como todas las puertas. Sí, tiene una ranura por abajo. Y las típicas, lo de las típicas de las puertas y demás. No es que esté herméticamente cerrada ni nada, ¿vale? ¿Y esto de desorientar? Debajo. No se te escucha, Cari, cuando empiezas a hablar. ¿Por qué? A la vez que Jorge no se te escucha. Ah, yo podría echar el aliento de hielo por debajo de la puerta para que se queden ahí pegados. Sí. ¿Sí? Venga, pues ahora. Y afecta a los dos, pues si los afecta a los dos, le damos. Vale, pero tienes que estar cerca, pero eso sí, tienes que estar cerca de ellos. Así que me tenéis que hacer una tirada de Rely on your skill and training. Espera. ¿Dónde está eso? Está en movimientos básicos, Basic Moves. ¿Y qué hace lo de desorientar? Movimientos básicos. Está debajo, al lado de los movimientos en los que... Ah, vale. Rely on your skills and training. Vale. Sí. Tengo que pinchar aquí para que salga el dado, ¿no? Sí. ¿Dónde coño estáis? ¿Os parece bien que lo intente? Primero dime dónde estás, anda, que así aprendemos todos. En moves, en la hoja. Rely on your skills and derecha, training. Derecha, basic moves. Vale. ¿Lo doy? Uh-huh. Hostia. Oh, vale. Vale, te acercas a ellos, ¿vale? Luego pongo la... Qué puta manta, ya empezamos. Nos mata una rata. Que os encanta que esté en vuestro equipo. De repente muerde una rata al pie y esto, morimos. ¿Y esto de desorientar? ¿Qué es? O sea, porque puedo decir... Cuando te preguntan, por ejemplo, dónde está la panadería y tú los envías para otro lado. Pues yo le lanzo lo de desorientar y digo, oye, que no nos hemos atacado. Han venido el ataque, vino de allí. Viene del otro lado el ataque. ¿Dónde? ¿Allí? Nosotros estamos en las celdas. Esto es una visión sobre unos espíritus. Desorientar. Manín, confía en nosotros, que te sacamos de aquí seguro. Bueno, ¿qué pasa? Vale, ahora bien. Podemos atacar nosotros también, ¿no? Ya que los pillamos por sorpresa y intentamos... Sí, pero aquí esto va a tener unas consecuencias. Claro. Vale. ¿Qué consecuencias va a tener? Me tienes que decir una cosa. Sí.
Van a pasar ciertas consecuencias negativas. Uh-huh. ¿Vas a aceptar estas consecuencias o vas a marcar uno de fatiga? O prenda. Tú tienes que elegir. ¿Marcas uno de fatiga? Yo elijo prenda. Me quito los calcetines. A ver, fatiga... O que pasen lo que las cosas van a pasar. Fatiga, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Venga, gasto uno de fatiga. Para... Vale. Vale. Me lo marco, ¿no? En la... Sí, lo marcas. Vale. Estoy sintiendo ya con fibromialgia. Vale. ¿Ves? Cuando vas a acercarte al... Cuando vas a acercarte al... A la puerta, ves que... Por alguna razón, el suelo cruje, ¿vale? Te quedas así... acongojada y ves que... Realmente los guardas están hablando entre ellos y no se han dado cuenta de que... Que estás al lado de la puerta. Vale. Vale, así que por ahora te has librado, ¿vale? ¿Ha tirado hielo? Ahora puedes hacer la habilidad. Ahora es cuando puedes hacer ya la habilidad. Me ha acercado y la... Ah, y me ha, vale, ya entendí cómo va el tema. Vale, pues ahora tiro el gelato este. ¿Ahora quieres que haga el gelato? Ahora, no, ya está. Ahora es cuando tiene que hacer la habilidad. Tienes que hacer los movimientos, pon la cámara. Tienes que lanzar... Tienes que poner la cámara, si no veo los movimientos yo no sé... Vale, pero es que esto va a ser un pelillo más complicado, ¿vale? Porque solamente la está prendiendo. No vale solo con la cámara, tiene que... A ver, es abajo, la cámara es esa. Gelato. Me vas a tener que tirar... Me vas a tener que tirar... Este es muy simple. Vas a tener que tirarme dos dados de seis caras, ¿vale? Vete a la izquierda, a los dados, y coge el D6 y tira dos dados. Espera. ¿No? Dados. D6, 2. Sí. Vale. ¿Qué has sacado? Pues uno más dos, un 3. Joder, estamos apagados. Madre mía. No vas a poder hacer la... No, ya. Se congeló una mano. Ella, encima ella. Se congeló ella. Puedes hacer de ofensa y maniobra, pero no... Puedes perder un dedo. Neon llevándose las manos a la cabeza, en plan, en serio. ¿Pero qué es esto? Por favor. Neon, no te preocupes, que te sacamos segundo. Es que con las manos congeladas, con las manos congeladas. Ves a Nian que ve como Maki está haciendo gritando a la puerta. No sale frío. Prueba tú. Que está intentando tirar una habilidad que claramente no la tiene dominada. Cuéntale algo, dile algo a Neon. Estás haciendo una habilidad, estás quedando en ridículo. Estoy haciendo el ridículo, eso es lo que estoy haciendo. Ves a Neon. Es la primera vez que me pasa, Neon. Te juro que esto es un gatillazo. Esto, te juro que nunca me ha pasado. Es que me he puesto nerviosa. Estoy mirando todos, sí. Claro. Es que la presión, es que me estáis mirando aquí todos, exactamente. Me estáis mirando todos y es que yo con gente mirando no puedo. Es que llevamos mucho rato en la celda. Yo soy invisible cuando todos cerráis los ojos. Bueno, veo que haciendo el ridículo aparto algo, me enfado un poco, así como y aparto un poco a Maki diciendo qué desastre, por favor. Menos si he tenido iniciativa. Al menos he tenido iniciativa. Mis técnicas salen para algo. Está empezando a dudar seriamente de esto. Qué desastre. Así que lo que hago es pego una patada a la puerta. Pego una patada a la puerta y a ver si la reviento. ¿Tengo que tirar algo? Ya lo loco. Oye, yo estoy desorientado y avanzaría a atacar. Voltea un enemigo. ¿Cómo lo vas a reventar? Dime cómo lo vas a hacer. Lo que hago es colocarme en posición, ¿no? Así, y levantar. Por ejemplo, de una patada voy a hacer. Cojo una piedra, un pedrolo, no lo levanto y le doy con un puñetazo a la puerta para reventarla en astillas. No para abrirla, sino para reventarla. Vale, tírame Relay en your train and skill and training. A ver, listo, a ver qué te sale a ti. Un 8. Bueno.
ves que ves a, bueno, realmente relátame cómo fallas. Vale, o sea, vamos a llamar a la puerta. Pero cómo nos han mandado a nosotros a la misión. Espera, me pongo en posición, ¿no? Hago así, levanto, golpeo con la pierna derecha la tierra, ¿no? Entonces, Sí, acertó, uno acertó, qué caña, ¿no? Si pone hit, es acierto. Claro, joder. Si pone miss, es fallo. Pues nada, entonces revientas la puerta. ¿Pero qué? Ah, pero no estaban tan cerca de la puerta. Yo pensé que estaban muy cerca. No, estaban tan cerca. Bueno, vale, saltamos ya. Oye, yo lo de disoriente este, ¿qué hace? Exactamente, porque pone aquí, si no, es algo como que golpea a un enemigo enfrentado con golpes rápidos. Marca uno de fatiga para cambiar su equilibrio lejos del... ¿Cómo era? Todos los enemigos tienen equilibrios. El balance. Lejos del centro, o sea, no entiendo muy bien. Es el balance. Lo que os expliqué la otra vez del balance, que puede ir izquierda a la derecha según vuestros principios morales. Por ejemplo, Rothkan tiene confianza y autoconfianza. Trust and self reliable. Autoconfianza y confiar en los demás, confiar en los demás y en sí mismo, ¿vale? Él está entre esas dos. Pero entonces desorientar que. O sea, al atacar. Eso quiere decir que tú puedes mover el balance de una persona hacia donde tú quieras. ¿Y yo cómo sé que? Bueno, depende. Tú puedes tener un paisano que tú sepas que. Aquí es muy importante saber de qué va, de qué palo va la gente. Yo sé de qué palo va a ir. Por ejemplo, tú imagínate que estás hablando con un comerciante y tú has adivinado que es muy sensible con los pobres, por ejemplo. ¿Vale? Que quiere ayudar mucho a los pobres y demás. Tú puedes tirar por ese. Ese es su balance, ¿vale? El ayudar. Tú no sabes exactamente cuál es la palabra, pero sabes que va por ahí. Ya solamente con que sepas que es ayuda, no sé qué, pues puedes intentar girar su balance hacia ese lado para que él, digamos que sea, te confíe en ti, te gane su confianza. Un ejemplo más fácil, conmigo mismo. Yo tengo un balance entre hacerlo yo solo o confiar en los demás y hacerlo en grupo, ¿vale? Tú imagínate que yo soy el malo. Y tengo a mi lado a otros 5 personas, ¿vale? Y os quiero matar, os quiero reventar. Y tú sabes que yo tengo un balance de ese tipo. Entonces, lo que vas a intentar es, en vez de confiar en que mi balance vaya hacia la confianza hacia los demás y atacar en grupo, vas a intentar tirarme hacia que yo confíe solo en mí mismo y los demás no, para trabajar. Vale, para que me ataques solo. Ah, es dinámico. Entonces en la pelea me vas a tener mucho más fácil porque no voy a coordinarme con mis compañeros. Voy a ir a mi puta bola. Sí, puedes controlar a la gente para que haga lo que tú quieres que haga, por ejemplo. No solamente pelea, es en todo. Aquí todo el balance es la clave. El balance de este juego está en el balance. Todo el mundo tiene balance. Una cosa, todo el mundo tiene una. Cuando terminemos el off-roll, avísadme que acabo de reventar la puerta y quería hacer una cosa, a ver si tengo tiempo o no tengo. Vale, sí, ahora sí. ¿Qué quieres hacer, Jorge? Ah, no, pero estaba mirando a ver lo que podía hacer aquí, porque desorientar no creo que vaya a ahora mismo funcione con ellos, ¿no? Claro, yo ahora mismo lo que estaba pensando es que hemos reventado la puerta, se supone que se han asustado, no sé si tenemos iniciativa o no. No, aquí no hay iniciativa, aquí... Ah, bueno. Ya os voy diciendo yo. Aquí cuando... ahora me refiero que cuando en las batallas es un poco distinta. Vale. Esta la voy a hacer rápida, ¿vale? Oye, porque si va a reventar la puerta, lo que estaba pensando yo antes es si va a reventar la puerta, yo saltar directamente ellos. Si saltas, vale, no digo nada, pero si no saltas. Pensaba amenazarles con pasión. Pues yo puedo hacer el aliento de hielo otra vez. Ah, bueno, también puede ser. Que me fue también la primera. A Maki que se ponga detrás, ¿vale? Que vaya practicando. Es unos capullos que yo hago dragones de agua, sí, ¿eh? Sí, claro que sí. Y yo maté un dragón. Yo maté un dragón de un del criollo. Venga, hombre. Yo lo hago del fuego también, ¿no? Sí, vale, inciso, antes de que sigamos, he puesto 3 imágenes en el Discord.
de los elementos que manejamos, ¿vale? A modo así, referencia. Me ves ahí. Muy bien, muy bien. Hay que empezar a comprar cámaras para hacer estos movimientos en, en la real. Ah, mira. Bien, el escudo de fuego. Yo el escudo de fuego lo tengo aquí. Aunque Kristen haga, digamos, un movimiento característico, sean esquirlas así de piedra, también puede levantar. A ver, no puede hacer una escalera que suba hasta una montaña entera, pero sí que puede. Lo típico que hacen en Avatar, de pelear ahí, sacar una piedra, tirarla y demás. Claro, eso también lo puedes hacer. O abrir el chimes, eso sí que lo puedes hacer, ¿vale? Sí, no, yo lo mínimo lo sé. Lo que pasa es que cosas tochas, por ejemplo, lo que hacía este Toff, a lo mejor. Sensor, mejor, ¿no? O yo no sé, pues ya sé que yo creo que no. Vale, este. No, es que ya no nos queda otra. Yo, las habilidades que teníamos para hacerla sigiloso ya se fue a la mierda. Y eso por acá. ¿Te vas a tirarte o les amenazo para que se rindan porque ahora están muy acojonados? Pues bueno, vale, pues yo qué sé, prueba. Si puedes, hacerlo ahora. Vale. Sí, claro, ¿me tenéis que dar una cosa? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué les vas a decir? Rendíos ahora mismo si no queréis ser aplastados por la roca. Tiene por una roca. Tírame por intimidar. Y Jorge, tú vas a hacer algo. Podéis ayudar a la gente. Yo desorientar. Puedo hacerlo de desorientar. Vale, No sé, es que pero tampoco tengo ni idea de cómo. Bueno, puedo suponerlo. No sé si os conoceré de algo o no os conoceré de nada. Vale. Yo, madre mía. Yo empiezo a desplegar el agua de los odres que tengo alrededor de mis brazos. Así. Oye, ¿y lo de desorientar cómo se tira? ¡Qué bien intimidas, mi vida! Ponte tú para atrás también, anda. Lo de desorientar es una maniobra de ataque. Es una maniobra de ataque avanzado, ¿vale? ¿No puedo hacerlo? Ahora mismo no. La que voy a hacer, no. Tira Relay on Your Skill. Entonces elijo otra, ¿no? Sí, tía, puedes hacer Relay on Your Skill and Training, ¿vale? Y con eso te lo dejo hacer, ¿vale? ¿Qué es eso? Espérate, que me pide. Passing Mode. Relay on your skill and training. 1, 2, 3, 4, 5, el sexto. ¿Vale? ¿Lo encuentras? El sexto en Basic Moves, a la derecha. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Basic Moves, aquí vale. Combat y Tactics. Basic Moves, eso. Relay, ya vale, skill. Vale, ¿esto qué es? ¿Esto qué hace? Dale. Confiar en tus habilidades y entrenamiento. Vale. Bueno. Pero desde. Vale. Creo que le atacó él, creo. ¿Cómo le has atacado? Descríbenoslo. Ah, pues ha atacado, o sea, es que... Sí, bueno, sí. Te dejo. Es que si quizás... Me decís que no puedo hacer eso y de repente me has dicho que pinche ahí. ¿Qué es lo que tengo? ¿Eso qué es? ¿Un ataque con fuego? Sí, bueno, básicamente, en vez de... Ah, no, es verdad, que no puedes, que tienes un menos uno. No, has fallado. ¡Madre mía, qué equipazo! Sí, ¿sabes por qué? Porque te haces, pero es que aquí te suman el... Ah, no has fallado, perdona. Sí, has acertado, que has sacado un 6... Es un 7, ¿no? Un 7 ya, pero es un menos 1. ¿Por qué te dan...? 7-6, vale, un 6, sí. ¿Pero no te lo resta? Ya, pero has sacado un 6, un 7 y un 8, menos 1, 7. Sí, has acertado. Así que sí, puedes mover el balance del pasano. Vale, y... Fuera de su centro, ¿vale? Sí. ¿Ves que ellos... se quedan así un poco... Claro, tú no conoces su balance, ¿vale? Digamos que... Haces un como un... Te intentas hacer un movimiento así como... amenazante. Y ves que ellos se quedan así mirándose unos a otros... Como son confusos. Y veis que. ¿Tengo que hacer algo? De decir, oye. No, ahora tío, me toca a mí. Es que tengo vuestras fichas acá. Y como no veo nada. Y veis que os atacan. Bueno, mínimo. Ellos. ¿Qué cojones? Corre y da el arma. Y ves que ellos cogen y os tiran unas llamaradas, pero que os pasan para ellos vayan, ¿vale?
No, vale. el hombre que os ataca empieza a tirar dos llamaradas y vosotros las esquiváis bastante fácilmente y veis que el otro empieza a correr por pasqueras arriba siendo ¡se escapan! ¡Se escapan! Vale. ¡Ayuda! Yo tengo una idea. Yo que me he estado desplegando... ¿No? Cierres los ojos de esa manera. Yo que me he estado desplegando el agua por las manos, ¿puedo hacer el control de agua e intentar enganchar el pie del que se está yendo? Está muy lejos. Eso está lejos de tu habilidad ahora mismo. Lo puedes entrenar, pero sí. Deberías entrenarlo. Es como cuando Katara empezó a entrenar los látigos. Sí. Tú tienes los dragones de agua, ¿vale? Que puedes y puedes mover el agua y demás y puedes darle forma de dragones al agua, pero lo que es el látigo para agarrar y demás, digamos que ahora mismo lo deberías entrenar. Vale. Madre, pero ¿cómo nos han mandado a nosotros a hacer esta misión? Si somos la mayor mierda. Enviar, es que encima. Pago que acierto, ¿no vale para nada? ¿Qué? No, es que puede haber cosas que... Claro, porque es que este juego no es. Yo tengo una habilidad y acierto. Hay que pensar ya, mucho más. Pero bueno, se quedan mirándome así como diciendo, vale. Claro, hice dos patadas en el aire así, lancé un par de llamaradas y dijeron, bueno, el tonto del pueblo. Salieron unas chispitas, no nos engañes. Llamaradas, como el aliento. Intenté lanzar dos patadas con la Jessica y el Jessica y el Pedro haciendo clash, clash, clash. Y quedó así, también, de dos chispitas. Dije, mira, hombre, la Macarena, ¡ay! Ponte la foto del otro que te ponías ahí, que yo creo que ahí fue mejor. Sí. Yo creo que me miraste con esa cara. Dime la realidad, ¿no? Sí, yo creo que estoy así. Le miraste con esa cara, pulsaste las bombonas de butano y se dio dos llamaradas. Y están todas las chispitas. Te podía explicar más a fondo el porqué, pero es que si no, tendría que estarme tirando aquí horas. Prefiero que cometéis errores y lo vayáis. Lo que has hecho es mover el balance. Si lo mueves lo suficiente, los desmoralizas por completo. ¿Entiendes? Sigue dándole a las piedras. Que los desmoraliza. La siguiente chispa es la que va a funcionar. La siguiente, la buena. ¡Qué ruido! ¡Para! ¡Clas, clas, clas! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ruido! ¡Joder! Me estás dejando intranquilo, se me está moviendo el balance con tanto. Oye, ese ruido. Qué molesto es ese ruido, Es buenísimo. Me está poniendo muy nervioso, No, 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 quiero luchar. Es que mira, y todo el día y el clic, clac, 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 clac. Todo el rato. Llevo soñando con el clac, clac. Clac, clac, clac. El asesino de la cuchara. Hay uno de ellos que nos está lanzando vaporetos, digamos que está lanzando. Yo quiero moverle la tierra de debajo de los pies para desequilibrarlo. ¿Para tirar para arriba? Para desequilibrarlo hacia un lado, como si fuera así, para que ellos ataquen cuando se desequilibre. ¿Quieres que ataque yo? Para que ataque a alguien de los compañeros. ¿Quieres dar una ayuda a tus compañeros? Exacto, lo que quiero hacer es que cuando ataque otro, en vez de enfrentarse de tú a tú, él tiene los pies en la tierra, ¿no? Colocado en una posición estática. Lo que quiero es desequilibrarlo hacia un lado. A eso tenías que utilizar ayuda, o sea que tenías que marcar uno de fatiga y el siguiente que ataque hace lo que quieres hacer, pero y el siguiente que ataque tendrá un más uno a la tirada. Qué movida. ¿Por qué tengo uno de fatiga? No, entonces paso. Yo ya he gastado uno, no seas así. Estamos jugando, hemos venido a jugar, ayuda a tus compañeros. Venga, vale, lo hago. Ala, marca uno de fatiga y ala, el siguiente momento es que quiero. ¡Quiero atacar yo! Dios mío. Vale, ¿yo por qué tengo que tirar? O sea, lo que yo quiero hacer, como tengo el agua rodeándome los brazos... Vale, rely on your skill and training. Antes de nada, mientras digo eso le digo a Airo, corre detrás de él mientras nos enfrentamos a este, para que intente alcanzarlo. Vale, puedo intentarlo, pero tú no puedes lanzar una piedra en la cabeza. Pero sin marchada, toma por culo. Estas son las escaleras. Claro, yo ya no lo veo. Vale, pues yo voy detrás del pachano, entonces sí. Claro. Corro detrás de él.
Yo quiero tirarle un chorrazo de agua, ¿vale? Vale, unos dos dragones de agua. Vale. Sí. ¿Qué le doy a Rely on your skill? On your skill and training. Venga. Bueno, dragones, ahora son lagartijas. Lagartijas de agua. ¡Pau! ¡Monji! Oh, ¡toma! Oh. ¡Cagarse! ¡Dos dragones! ¡Le ahogo allí mismo! ¡No va por culo! ¡Coño! Todo el día ahí molestando. Y aquí en teoría, ¿ves que el hombre, ves como dos dragones salen de tus odres, van hacia él y lo revientas contra la pared? ¿Ves que queda el otro? Es decir, ¿le desmembramos? No. A ver, en teoría este juego es muy family friendly, ¿vale? No, vale, no sé. Claro, yo si no se revienta, no. Si quieres lo hacemos, ¿eh? Pero sí, yo quiero, no, porque hacerlo. Es que el problema es que como están los balances, es un poco... juega un poco. Se puede hacer, pero tendría consecuencias. No, lo dejamos noqueado, entonces. Vale, pero realmente, si os fijáis en la serie de Avatar, se carga muchísima peña. Sí, lo que pasa es que los enemigos sí, lo que pasa es que los protagonistas no. No, no, este Aang... Con todas las avalanchas que forma. Mata se carga a varios. Pero no se da cuenta. No se da cuenta. Me pasa. Ojos que no ven. ¿Sabes a quién le pasó también? Al que asó a los niños. ¿Cómo se llamaba? Bretón. A Bretón le pasó. No me gustaba más Gil, la verdad. Gil. Bueno, después de dar esos chorracos de agua, miro pa'l Minion como con una mirada de... ¿Qué esperabas? Que somos los mejores. Como una mirada de suficiencia, en plan, ¿ves por confiar en nosotros? ¿Qué pasa? Es ese tipo de mirada. ¿Y ves los pasos del hombre? Minion. ¡Escapan! Ni one. Minion. Ese. Yo no lo pillo, ¿verdad? ¿Lo pillo o no lo pillo? No me he dicho nada. El hombre está subiendo. Yo fui detrás. No, yo dije que yo fui detrás de él. Sí, va detrás de él. Está corriendo. ¿Le puedo lanzar una bola de fuego para abrasar las piernas, o que sea? Primero para depilarle las pelambreras. ¿Puedo dejarlo calvo? Porque no, de lejos no puedo tirarle nada, ¿no? No tengo aquí nada para nada. Lo único que tengo son el escudo de llamas. Calvicie de fuego. Y creo que podía lanzar de combate, era lanzar el fuego, ¿no? Tú puedes. Te voy a. Luz, balance. Es que tampoco tengo aquí nada, o sea, de interesante. De habilidad. Vale, te voy a dejar. Porque que de la no tengo la nada, ¿no? Que bueno, te puedo dejar que tires. Rely on your skill and training, ¿vale? Si quieres. ¿Y qué hago con esto? Dijiste que ibas a tirar, que querías. Estamos apañados, tío. Vamos, tío, aquí llaman ahí, mira. Y si corremos ya directamente para el puerto, directamente. No, sí, no, y creen por culo. Corremos y ya está, gritando, con las manos así. Cargando las manos hacia arriba. Dios mío, tío, tenemos que marcharnos de aquí. Como den la alarma, estamos perdidos. No, si ya estamos perdidos. Sabía que no debía. Ya. Sí, claro, tú sabías muchas cosas, me parece a mí. No te jode. Haber salido tú solo. Exactamente, listo, que eres un puto. Me van a matar, me van a colgar. Claro que te tú tranquilo. Y poco castigo, me parece. Exactamente, y poco me parece. Para lo que merece. Eres un traidor de la nación. He abierto una puerta. Yo solo quería intentar reparar. Eres un sabio. Los errores que he cometido. El sabio de la llave que comete errores. ¡Uy, qué sabio! Yo voy a cambiar. Mira, abro en mi tiempo libre. Le estás jodiendo el balance, Lo mierda, siento. Yo tengo que hacer otra cosa. Espera, voy a salir un segundo. Vale, la cuestión es que tenéis. En principio, solo veis. Voy a cerrar. La escalera por donde se inicia. Espérate, tengo que cambiar una cosa. Desde el momento se ha escapado. Venga, me he salido, sí, me he salido. Oh, mierda. Bueno, me he salido del todo. Bueno, da igual, entro aquí. Se le ha escapado. No te has puesto imagen, ¿eh? Mira, güey. Yo es que no las ves. ¿No las ves? Me esquiva. Creo que va a hacerlo mejor, ¿vale? Ya está, ya. Yo creo que voy a hacer este mejor. ¿Si sale el mismo? No sale el mismo. Me ha cambiado, no tenéis que actualizarlo. No tenéis que actualizarlo, entonces. Tenéis que actualizarlo. En el dado de 20. En el de 20. En el rol 20. Sí.
Ahora sí. Por ejemplo, en esta ahora mismo ahora mismo en esta situación sería una buena opción para tirar asset a situation, ¿vale? Evaluar la situación. Se tira por creatividad. Oh. Os metí, no me llamo Airo, me llaman el Parrillas. El Parrillas. Parrillas. Ah, vale. Me llaman el Parrillas. Vale, pues por ejemplo, what's my best way out in throat? Es decir, ¿cuál es mi mejor oportunidad para salir de esta situación, por ejemplo? O sea, tengo que darle a Asset Situation. Se tira por creatividad, ¿vale? Eso. ¿Quién tiene más creatividad? Yo tengo uno. Vale. A ver, yo no sé, espérate, yo tengo que entrar. No sé cómo se llama creatividad. Se llama creatividad. Ah, yo cero. O sea, yo nada. Vale, pues entonces creo que tiré ella. Yo tengo menos uno. Venga, confías en mí, compañeros. Vamos para allá. Asset Situation. Vale, calla. Joder. Madre mía, tío. Los demás también podéis tirarla, ¿vale? Oye, esto está trucado, tío, venga. Con cero, ya está, seis. Miss, muy bien. Verde, pero está en azul. Es el único que conoce las cosas. Fallasteis y fallasteis todos. Bien, está verde, está azul. El mío es azul. Da igual que sea azul. acertaste, pero como tienes un negativo, tienes un seis, no te salió. Tengo un cero. Sí, claro, claro, ya, pero la cuestión es que tienes que sacar un 7. Tienes 7, 8 o 9. Está en azul. Tal. Igual, no. Que no te fijas en el color. Es que fijaste... El Miss, no, olvídate del Miss. El azul es el bueno. La verdad es que en lo sabéis. Semáforos, en los semáforos está el rojo y el azul. Y hay que esperar al azul. Por eso es que no. Estoy seguro de que la única salida es por arriba, cuando es vino guardia. Yo no estoy tan seguro, ¿eh? Yo creo que deberíamos volver a la celda y empezar de nuevo. Y aquí no pasa nada. Haciendo culpa de la línea, ¿eh? En plan, mira, merezco esta mierda. Merezco morir. Merezco esta mierda. Totalmente. Venga, pues nos vamos por arriba. Y vamos, le pregunto. Ni Wang, ni Pung. Sácanos de aquí, por favor. Sichuan. Este. ¿Qué nombre está temblando aquí, eh? ¿Por dónde coño se sale? No, yo lo sé, ¿no? O sea, yo lo sé, es uno de los que yo sé dónde se puede salir. Se sale. Yo saldría, o sea, yo sé dónde se sale, ¿no? O sea, tengo que saberlo. Hombre, tú sabías que habías planificado salir por la ciudad. Donde estáis ahora mismo no tiene ni puñetera idea. Pero bueno, dicen que el. No lo conozco yo, esta zona. Claro, esta mansión no, nunca has entrado. Bueno, a ver si vas a conocerte tú todo el imperio. Toda la nación del fuego. Hombre, la ciudad es mi ciudad, ¿no? Yo tendría que entrar. Mi padre es un general, habré ido con él en algún lado. Es tu padre. ¿Ves que Nian? Es verdad. Es el Airo, no el Parrillas. ¿Ves que Nian empieza a subir escaleras en el. Seguidme, a ver. Si podemos salir de esta situación. Seguimos. yo voy con mis dos chismes de chamuscar. Vete tú primero, que a mí me da risa, Nion. Niwan. Minion. Niwan. ¿Cómo? Me gusta. Mira cómo lo hace fuego. Empieza a subir y. Hasta que entra. Abre una puerta y ves que. Una gran sala y veis que empieza y veis que aquí empieza hay gente andando que es un poco desconcertada. En principio parece que andan un poco desconcertados, ¿vale? El guardia ha salido por una hay una puerta abierta, ha entrado por esa puerta, pero veis que empieza a haber un poco de revuelo ya por la zona. ¿Pero qué son? ¿Soldados o qué son? En principio no veis que sean soldados, son como consortes, criados y demás. Sí, gente normal. Lo que pasa es que son. Digáis que esta es una sala así un poco. Muy austera, pero veis que es un palacio, ¿vale? Es una. Digamos un hall. Donde ahí de aquí debe haber, suelen pasar, veis que por aquí van pasando gente y veis que ha visto a un soldado gritar y están un poco desconcertados y cuando os ven se quedan así como paralizados. ¡Me cago en Ross! ¡Choco! ¡Choco! Exactamente, grita ¡Choco!
¡Choco! Pesado, tío. Se pone como una loca. Este. Oye, hay alguna zona. La zona, alguna salida. Vemos que. Yo le digo. Hay varias puertas a vuestros lados. Pero... Vale, yo hablo a Nian. Le digo, oye, ¿hacia dónde? Vamos hacia el puerto. ¿Por dónde vamos? Guíanos. Pues claro, porque si vamos por entrar. Veis que el hombre está así, pero. Es que está bueno, si vamos por la. Os enseña a la derecha, por ahí se debería salir al. A la planta principal, donde estaría la salida, pero ahí están todos los guardias. Bueno, una ventana que haya. Oye, porque hay un lago, estamos por ahí, había una. No, hay un agua. No hay un lago. Sí, aquí, digamos que hay jarrones, hay. Está mirando el mapa. Estamos en una. ¿En qué? En un espejal. Habéis bajado del no, iba a decir bodega, pero de los calabozos, ¿vale? Sí, pero si estáis en el -1, estáis en el piso 0. Ahora estamos en el 0. Sí. Pues buscamos una ventana y salimos por una ventana. Digamos que en esta sala no hay ventanas, pero a lo mejor en la siguiente sí. Pero os he dicho una ventana a la derecha, pero dice, pero es que yo os he dicho que, oye, que ahí es donde podría haber soldados, pero bueno. Y no hay más puertas, hay más puertas. Sí, a la izquierda hay otra y de frente otra. Pues nos vamos por la izquierda de frente. ¿Conoces esas dos puertas, Nian? En la izquierda, imagino que vaya al salón de reuniones y demás que tiene la casa. De frente que irá a las barracas de los guardias. Joder, vale, pues para la izquierda. No, a la derecha, más bien. A la izquierda os dijo que era donde el hall, donde estaban las presentaciones. La derecha, en teoría, estaría la salida, pero que estaría guardecida. Oye, ¿no podemos bloquear las barracas? Pues haz lo que os dé la gana. Pero no podemos. Pero vamos a una cocina, pero decías que había una que era la sala de reuniones, ¿no? Sí. Pues esa, ¿cuál es? ¿La me refiero a bloquear la puerta de las barracas, pues intentan salir gente solos de ahí. Pero por lo menos para que no nos persigan. Después, en la siguiente sala, ¿sí, no? Bueno, como quieras. Vale. Venga, vamos a la... Ser creativos, aquí hay que ser creativo. Yo marcharía corriendo a la de... A la sala de reuniones. Pero que Maki lance una... Que congele una puerta y mientras marchamos. Vale, marchamos. A ver, congelar puertas. Una puerta con maestros del fuego tampoco es que sea la mejor idea. Ya no, pero de por fuera ya les obligas a calentar. O sea, por lo menos a que estén un rato pujando ahí para que no... Bueno, vale. Porque ellos no se van a imaginar que está congelada. Estará congelada por fuera, no por dentro. Ya. Y intentarán abrir la puerta, no podrán, no sabrán por qué. Y estarán un rato ahí. Dale que te pego a la puerta. Lo digo, ¿eh? No sé. Vale. Una idea. Pues nada, venga, congelo la puerta. La que no vamos a ir. Hay dos más. La de las barracas. La de las barracas, ¿no? Donde están los soldados. Yo. Hay que congelar dos, la de las barracas y la del hall principal. Bueno, pues primero la de las barracas. Sí, para hacer los dos y no perder mucho tiempo. Eso es tiempo, de cojones. Pues te digo. Bueno, como queráis, haced lo que queráis. Mira, yo he soltado eso. Yo no puedo hacer nada, o sea, yo ahí sí que no puedo hacer nada. No, yo quería. ¿Si tú derrumbas la puerta? No, yo lo que voy a hacer es meterme a la sala de reuniones y si hay una ventana, poner un muro de piedra en la puerta. Pero solo bloqueo una, 95. Vale, venga, pues ¿qué puerta queréis congelar primero? No sé, eso decides tú. yo. Vale, la de las barracas. ¿Qué tiro? ¿Por rely on your skills? Bueno, o es más. Puedes irte. Bueno, no. El problema aquí es que Maki, vale. Lo que es congelar ahora mismo, solo puede utilizar. Digamos que está aprendiendo a hacerlo, ¿vale? Porque tienes el Breath of Ice, ¿vale? Está aprendido, lo está aprendiendo. Todavía tiene que estar. Para hacerlo así bien, tiene que estar en Master. No es que pone LPM. Sí. Tiene que estar en Master. O sea, que lo estás aprendiendo. Podrías intentar, te podría dejar intentar hacerlo, pero me tienes que hacer un tier 2, 2, 6 y sacarme por lo menos un 10. Nada, venga, nos vamos por la puerta izquierda y fuera. Bueno, si metías un Rally on Training y me sacas un 10, te lo dejaría hacer. Lo intento. Bueno.
Pero perder mucho tiempo. Si vamos a perder mucho tiempo, nos vamos. Me parece una tontería y que hay que marcharse por la otra puerta. Y pues que nos vamos por la otra puerta y ya está. Bueno, si, no vamos a, si perdemos mucho tiempo, yo nos dejamos y fuera. Pues nos vamos para la otra, nos venga. Nos vamos. Vale. Y si no perdemos tiempo, se puede intentar, pero bueno. O sea, eso recién. Si vamos a perder tiempo, nos tiramos. ¿Veis que empiezan a aparecer soldados? ¡Rápidos! ¡Prisioneros, se escapan! Vale. ¿Vais para dónde? Para la... Para el sitio de reuniones. Vale, vais al palacio de reuniones. Uh-huh. Y veis que el... Bueno, entráis y veis que es una sala inmensa. Está, ahora mismo está vacía porque todo el mundo... Veis que... hay festividad arriba, en fin, afuera, hay gritos de fiesta y demás. Y ahora mismo está prácticamente desolado el lugar. ¿Hay ventanas? Y veis que... cuando entréis en la habitación veis que no hay ventanas. Hay una puerta grandísima, ¿vale? Que ahora mismo está cerrada, que es donde entran los invitados y dan audiencias, ¿vale? Y algunos, y veis que en las paredes también hay como bancos muy bien tallados y decorados, ¿vale? Para que suponéis que para que la gente noble y demás se sienten en casos de que haya reuniones de personajes importantes y demás. Pero ahora mismo veis que solo está, digamos, está esta pequeña puerta que habéis entrado por un lateral, que es donde viene el paso del servicio y demás, y los guardias, y es al fondo una puerta enorme, cerrada, y es una ventana. Veis que está muy bien iluminada con lámparas y demás, pero ventanas no hay. Joder. ¿Y derribar la pared? ¿Cómo lo queréis hacer? Puedo. ¿Derribar una pared yo? Tú, no podrías, lo que es derribar no, pero hacer un hueco, sí. Y yo con el fuego, aunque sea, no se puede debilitar algo de madera o lo que más. Sí, la puedes prender. Entonces prende fuego. Pues voy a intentar abrir este. A ver, es que el fuego es un poco excesivo, pero bueno. En uno de los muros que den al exterior, voy a intentar abrir un hueco para marchar. Por ahí. ¿A un exterior? Pero, vale, ¿dónde está la puerta? Vale, yo les digo a. Si la puerta da al exterior, pues me vale. Ves que él dice, bueno, en esa puerta lo más probable que dé al hall principal de recibimiento y demás. No, ¿y estas paredes nos conducen fuera de la mansión? Casi, pero ahí estarán también guardias, pero bueno. Maldita sea, todavía no estamos en el exterior. Pues entonces lo que hago es intento bloquear la puerta de por la que hemos entrado con un tocho de tierra en plan cuña contra la puerta para vale, que no tira. Sale para adentro o para afuera esa puerta. Pero se abre hacia adentro de la sala. Hacia vuestra sala. Vale, entonces sí, hago eso. Y le tiro, venga, tiro el Relay Skills. ¡Ole! Ha sido vale, como los vagones. Vale, veis que... digo, lo haces perfectamente. Vale, veis que en un instante sale una cuña de tierra y ¡paf! Bloquea completamente la puerta de donde habéis entrado. Y veis a los hombres ahí. Han pasado a las audiencias. Y veis que están ahí. ¡Maldita sea! ¡No puedo abrirla! Y veis que empiezan a tirar chismes de fuego. Empieza como a salir humillo. Vale. Pues nada. Huimos, ¿no? Por la siguiente puerta. No tenemos otra opción tampoco. Sí, seguimos no. Corriendo. Yo creo que es pues mejor. A correr. ¿A correr? Vale, corréis por. Por el. Bueno, imagino que sea la puerta grandona, ¿no? Claro, no hay otra, ¿no? Sí, no hay otra. ¿Es eso o dar círculos en la sala corriendo? Vale, veis, abrís la puerta y veis que hay tres soldados al fondo. ¿Veis que hay tres soldados? Déjame una cosa.
Vale. Veis que los soldados se giran hacia vosotros, os tiran varias tiras de fuego, pero no os dan. Dice, ¡rápido! ¡Están por aquí! Y veis que bajando unas escaleras os dais para el... Sí, son un más 8 hit. No, perdón, le dices que eres. Eso sería el combate completo, pero bueno, ahora mismo lo estoy agilizando un poco, ¿vale? Sí, nada. Vale, y veis que fallan. Empezad a tirar los votos, esquiváis todo lo que os tiran y... ¡Me están aquí en la entrada! ¡Qué buenos somos! Somos ahí, la hostia. Ahí cuando me pongo yo al mando, que soy más viejo, digo... ¡Airo por el de la derecha! ¡Maki por el de izquierda! ¡El del centro me ocupo yo! Y una cosa, voy con mis parrillas ahí. Y yo al otro le escupo. Parrilleros. Parrillas. Y el frigorífico. Vamos. Vale, los metíais todos por el Lion Joskiran Trailing y. Vale. Que sea lo que quiera. Vale, a ver. Hit. Full hit. Hostia. El de la Yesca falla. Hostia, parrillas otra vez. Vale, da igual, porque Maki la tiró muy bien y te puedo dejar. Pues, yo creo que lo. Ya solo con lo que ha hecho Maki. ¿Esto funciona? ¿O no funciona? Venga, te bajo saco. Vale, me decís cómo. Las manos se toman por culo. Sí, yo cojo y hago con las manos. El visedo se hace, los encojo hacia mis palmas y después doy la vuelta a mis palmas mirando hacia el suelo y vuelvo a estirar mis dedos para tirarle cuñas de tierra, ¿vale? Contra el pecho del señor. Vale. ¿Y tú, Maki, dímelo. Cojo mis dos manos, las levanto como si fuera a hacer una ola, las llevo hacia atrás con las palmas enfrentadas y después estiro una y le lanzo un dragón de agua. Y dejo la otra estirada hacia el otro lado, como la foto, vamos. Vale. Vale, ¿ves? ¿Ves que esto? Y veis que despejáis en un momento la sala, ¿vale? Veis que estos soldados no eran maestros, ¿vale? Oh, vaya joder, pobrecitos. Yo necesito que la foto te la pongas en el Discord por ahí. ¿En el Discord también está? Vaya. Vaya. Sube. No, aquí en el playa. Sube. Vale, dije antes que no, pero esto sí que no era, ¿vale? Y veis que despejáis la entrada. Yo no describo mi fallo. No, bueno, tú fallaste, pero bueno, tú tiraste ahí tu fueguillo. No, yo describo mi fallo. Es el tío este, ¿eh? Este, literalmente, por un momento os parece bien el tío de la foto. ¿Qué más que las cejas, Jorge? Literalmente os parece ver, no os parece ver mi imagen de aire, os parece ver a un pachanete con dos cosillas y hacen puff. ¡Puf! O sea, suena hasta como un pedo, ¿no? O sea, es puff. Yo le miro, así como diciendo, madre mía. Madre mía, el parrillas. Vale, imagino que salís con dos cosillas en las manos. Salimos fuera, ojo. ¿Veis que cuando salís fuera, veis que la calle está repleta de gente, pero repleta? Hay un montón de puestos donde venden comida. Veis una especie de dragón así típico de China que va andando por ahí, hombres disfrazados que cobrando un dragón ahí en una conga con un dragón. La típica conga del dragón que empieza ahí a recorrer las calles. El fogoso caminando. Y ves que es un ambiente muy festivo. Hay mucha actividad y empieza varios hombres comentando. Oh, es el maestro Zai. Ha comenzado la conexión. Espero que sea una época tan gloriosa como la ha tenido nuestro antiguo señor Sozin. Y veis que, bueno, es una especie de campaña, pim, 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 detrás vuestro. ¿Cómo? Una campana, dentro de como una campana de alarma, pam, 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 dentro de donde habéis escapado.
En teoría es sonó la alarma. Vale, pensé que era que alguien iba haciendo ahora mismo, una campanita. Yo estaba pensando que alguien iba tocando una campana, y digo, cling, cling, como de festival, ¿sabes? En plan de festival, pero no, es la alarma. Vale, vale. Pues nada. Hay que correr hacia el puerto. En un puerto. Vale, Jorge, tú en principio habíais quedado en una tetería, ¿vale? Habéis quedado en una casa de té, ¿vale? Una tetería de estas, sí. Sí. Es una, la tía se llama, está regentada por una mujer que se llama Ma, ¿vale? Dicen que es un té muy, muy, muy bueno. Y bueno, en principio habéis quedado ahí para. Vale, pues corremos hacia la chisma esa y cuando llegamos a la puerta, ¿no hay, tenemos una contraseña o algo para eso? Si tenemos una contraseña, yo le hago la contraseña para que sepa que soy yo o si solo entramos y normal. Pues vale, entramos, si hace falta. No sé si hemos llegado a alguna cosa de esas. Vale, veis que camináis por las calles, ¿vale? Y. Nos has quitado la imagen. Es que estaba haciendo. O sea, estamos en blanco. Fondo, ojos de fondo. Joder. ¿Qué ha pasado? Está en blanco. ¿Qué está ocurriendo? Fogosos días. Es que casi no me acuerdo de. Bueno, yo voy, os voy describiendo más o menos, ¿vale? Y veis que camináis por las calles. Al principio, veis que esto todavía está muy tranquilo, ¿vale? La fiesta acaba de empezar y aunque hay mucha gente, veis que todavía en el centro de la ciudad todavía se está celebrando la coronación. Así que bueno, tardáis un rato en llegar a la ciudad grande, y veis que y os encontráis frente a la tetería, ¿vale? Ahora no hay demasiada gente, ¿vale? Y al lado de la tetería, bueno, digamos que es una zona no es muy muy turística, digamos, no es que sea muy popular, hay gente, pero por ahora es un poco más discreta, digamos, vale. No es de alta cuna. Si vamos a entrar, nos tapamos un poco, si tenemos capas, ¿no? Tenemos algo así para taparnos un poco, ¿no? Porque digo yo, porque el movimiento, no sé si será más, ojo, llamar más la atención. No sé si sería mejor así o ir normal. Eso me tenéis que decir antes. ¿Queréis taparos? ¿No queréis buscar? Pero me tenéis que decir por cómo. Yo no sé con qué, no tengo nada. Me pregunto, no sé cómo íbamos, si íbamos con algo. Y ahí vas con vuestras ropas. Vamos con lo que. No tengo nada. Vamos como lo que tenemos en la imagen, ¿no? Nuestra. Sí. Vale, yo voy con los dos chinos sopletes. Vale. Mamina. Son muy disimulados. No, iremos con ropa para pasar desapercibidos. Si ya veníamos a una misión a infiltrarnos. Bueno, sí. Entonces ya venís con. Sí, eso lo tenéis que decir, vale, sí. Sí, claro, sí. No voy a ir con todos los emblemas de la tribu del agua. Sí, a ver, ellos sí, vamos con todas nuestras ropas, pues lo decía. Porque para entrar, ya solo por entrar, tenemos que tenernos un principio, ponernos un poco tapados. O sea, sí, joder, vamos vestidos de la Nación del Fuego. Bueno. Sí. No entras en la Nación del Fuego. Vamos como en la tercera temporada de Avatar. Eso. Vale. Aunque sea para taparse incluso un poco la cara y con, yo qué sé, no entera, pero bueno. No, pero la cara que más da si no la tienen pillada ni nada. No sé, pregunto, o sea, no sé si. No. Ya, pero a mí sí que me conocen. No sé. Ah, si sí, toda la ciudad. ¿A ti quién te va a conocer? ¿Tienes unos seres de grandeza y no? No, pero digo yo, pero habrá gente de niño que jugaría con él, que. Sí, claro, yo qué sé. Parrillas, ¿esta población cuándo puede tener? Esta ciudad, 2.000 habitantes. El Parrillas lo conoce todo el mundo, ¿sabes? Es el Chamusquinas. Bueno, el Parrillas a lo mejor sí. Ahí viene el Parrillas. No, pues el mío es un general, mi padre. Y entiendo que habré entrenado con. Tu padre es un puto traidor. Por lo menos con los guardias. Sí, un puto traidor, hijo de puta, que nos traicionó. Sí, pero eso es a lo que voy. Si fuese el hijo de un panadero, pues no me conocería ni el tato. Pero yo con el. Sí, igual que conocería más gente. Sí. No, pero no voy a que la gente normal, voy a los soldados y a esta gente. Ah.
No voy a por la gente normal. Porque supongo, entiendo que a mí, o sea, un soldado me habré entrenado con ellos, habré hecho instrucción con ellos y mi padre en general, ¿no? Habrá muchos, muchos soldados, supongo. No sé. Bueno, da igual, yo entro normal, venga, da igual. No, yo entro normal, sin nada. Vale. Tenemos una tetería, ¿eh? Entréis en la tetería y veis que hay. Habrá unas 10, 15 personas tomando té. Veo a la chica. Veis una ancianita, una ancianita que está ahí como... Yo está entiendo que la conoceré, ¿no? Si hemos llegado a... Sí, a ver, tú conoces... O es alguien que me dijo la organización, oye, es esta. Sí, bueno, habéis quedado con que era que fuerais a la tetería y preguntaseis por... O os habéis hecho un santo y seña, que tú me dirías cuál es. Y se lo tienes que decir a la dependiente. Ama, o sea. En teoría es la dependiente, sería en teoría ama. Airo. Ama, vale, pues me voy a ir. O sea, la dependiente, ¿no? Voy a la dependiente y digo, quiero un té caliente como la nación del fuego. Gracias, santo oído. ¿Ves que la señora se le ves? Ama Rosa, ponme un té. Ama Rosa. Ama Rosa. Quiero un té caliente como tú, guarra. Té caliente como tu culo. Dios mío, qué santo enseña, de verdad. Sí, algo épico como en la orden. No, tiene que ser épico, tiene que ser Norum, tiene que ser uno que ha probado. Casi un poco casposo. Tiene que ser así para que no se entere la gente. O macho, si no dices, quiero no sé qué. Pues como un borracho, igual que un borracho. Dame. Y quiere volver a probar los misterios. Ama Rosa, ¿quién es? Que vas a una tetería y dices tú, oye, dame, no sé qué, empiezas a hacer una cosa épica y dirá, ¿qué haces, gilipollas? Pues a mí dirá, mira, el parrillas es una, la típica tontería del parrillas. El parrillas vale, con sus bobadas. Hay que ser un poco así, que no sea un poco... La santa estrella tiene que ser, no tiene que ser épico. Está tiene que siendo ser, un poco como el pantanero, me parece a mí, ¿eh? No, el pantanero sabía lo que hacía y ese también sabe lo que hace. El pantanero era más útil. Vale, pero más era más útil. Vale, veis que la mujer se gira a vosotros y me. Vaya, sí, yo espero un momento, soy preparado ahora. Y veis que está empezando a preparar un té y junto. ¿Qué queréis? ¿Queréis tres? Sí. No, cuatro. Sí, que vale. se nos unió uno a última hora. Vale. Ves que prepara los tés, ¿vale? Y veis que os pone ahí una especie de galletillas y demás. Y veis que debajo del platillo de donde está vuestro té, os pone una nota, ¿vale? Lo sirve así y. Espero que sea de vuestro agrado. Estoy tomando el té así, cojo así, se me va a la nota. Y empiezo a mirar ahí la nota. Vale, pues más o menos estaríais. Digamos que más o menos estaríais por aquí, ¿vale? Por aquí, ¿vale? A ver si me. No, joder, sobre la neblina de guerra, me cago en dos. Yo solo veo la de Pachanete ahí. A ver, por ahí, ¿vale? Por ahí estaríais. Que no sé, ahora mismo no me. Ahí. No me dejo ahí. No, estáis ahí por aquí, ¿vale? Ahí. ¿Dónde estamos? A ver, dejar de tocar. Ahí. Por aquí. Ahí. Aquí. Aquí. Sois muy idiotas. ¿Podéis parar? Estamos aquí. Sí. Jaime, ¿dónde estamos? Por favor. Aquí. Yo soy el verde. Aquí. Pero es el verde, a ver. Es que me salen azul, blanco, azul. No, me veis. No. Ahí. ¿Verde ahí. No? No? A ver, tú. Ahí. O sea, no me veis. No. No, pero a mí ahí. Sí me veis, mira. Aquí. Ahí. Aquí. ¿Y si pincho yo? A mí. Ahí, donde está el azul, vale, ahí. ¿Aquí? No, es ahí. Ahí, lo estáis tirando ahora. Ahí. Ahí, vale. Vale, okay. Por ahí, estáis más o menos. Venga, vale. Justo que estaba ahí. Eso no es un puerto. Eso es un puerto. No es un puerto. Esto es un. Entonces no es un puerto, vale. Para nada. ¿Eh? Y veis. Veis que la nota dice que. Es un puerto. Que pasado 15 minutos, ir por el callejón de atrás. Os recibirá mi hijo. De acuerdo. Venga, vale. Pues nada, nos tomamos el té tranquilamente.
15 minutos no nos da tiempo a tomar el té. ¿En 15 caliente, minutos? ¿Eh? ¡Está sí, como lava! No. Está caliente como la nación del fuego. Sí, exactamente. Estoy soplando. Suavecito. Qué caliente está la nación del fuego. Delicioso. Está muy caliente. Duro muy caliente. Como la roca. Lo tenía que haber llamado Malfite. Hola, soy Malfite. Vale. Pasado, pasado. Y vais para allá, ¿no? Vale. Sí, vamos al callejón. Veis que camináis por el callejón, ¿vale? Vamos a poner este mismo, gente. ¿Vale? Es un callejón así. Bueno. Esto es China. A mí no me... Sí, bueno, es Japón, China. Bueno. China. Nos vale, sí. No, sí, es una mezcla de los dos, así. El fuego, así. Nos han invadido. Más de Japón que de China, pero bueno. Vale, y veis que justamente al lado de la tetería hay una especie de puerta y un hombre la entreabre y dice: pasa por acá. No se chisca la roca. A mí no me chistes. No se chisca la roca. Vamos. Veis, entráis, bajáis unas escaleras de madera. Uy, pues hasta llegar. Pues esta madera está bien cuidada, ¿eh? Qué buena madera, ¿cómo la cuida? La verdad que sí. Hallad, que estamos de incógnito, hombre. Perdón. Vale, y veis que llegáis a una especie de cantina, por una manera así, de estas tipas ilegales. Así. Hostia, vamos de bar en bar, ¿eh? Joder, qué bien. Sí, bueno, es un poco de todo, ¿vale? Es un sitio de reunión, de ocio, no sé. Es algo turbio, un poco turbio también, ¿vale? Puticlub. ¿Y ves que hay una... Hay un hombre sentado en una mesa, ¿vale? Con cuatro o cinco hombres bastante... Están armados, ¿vale? Es que, joder, es que dices un lugar de bebidas, de ocio y demás, es que... Y ves que este lugar os da un poco de mal rollete, ¿vale? Y veis que veis a un hombre. Concretamente a este. No sé si lo veis. No. De capa mapa. Ah, oh, no, mierda, no me equivoqué. En la capa de mapa. Bueno, lo pongo otra vez y ya tomo por culo. Lo está justamente detrás. A ver. Capa, fichas. A este. Ole. ¡Uf! ¡Qué mala pinta tiene este señor! Uy. Vale, este está sentado en una especie de silla, ¿vale? Rodeado con su gente. Y dice: bueno, veo que sois vosotros los que debería de sacar, ¿no? Yo me fío de este hombre, ¿no? O sea, no hay que fiarse por las apariencias. Airo, eres tú el que tienes que hablar con él. Claro, que es esto que ahí va el partonero. Parrillero. Sí. Negociador nato. Sí, bueno, negociador, madre mía, estamos Venga. Apañados. Digo, pues, madre mía. Vale, sí, somos nosotros los que tenéis que sacar. Supongo que los contactos diréis más o menos. Bueno, ya está pagado todo. O sea, ¿cómo llegamos al acuerdo? Es que no sé ni cómo. No, vosotros dijeron que es de vuestro contacto, ¿vale? O sea, entonces, pero no habíamos llegado. O sea, yo cuando hice el telar este. ¿Tenemos que pagar ahora o no? Vosotros sabéis que. Los detalles de misión es cómo entrar y que tenéis que hablar con este señor para salir, ¿vale? Vale, ok. Solo sabíamos eso, ¿no? O sea, que. Esto que tengo que hablar con este para poder salir. Vale. Vale, y según nuestros conocidos comunes nos dijeron que tenemos que hablar contigo para poder salir de la nación. Sí, es cierto, pero digamos que las cosas han cambiado un poco. ¿Cómo que han cambiado? Vuestros amigos han sido capturados. ¿Cómo? ¿Capturados? ¿Cuándo? No sé, se dieron ciertas alarmas, imagino que tiene que ver, algo que ver relacionado con vosotros, pero... Digamos que ahora tengo que asumir ciertos riesgos que no estaban pactados. No, o sea, pero espérate, un momento. He hecho algo suspicious mind. Quiero saber si me está diciendo la verdad.
Vale, ¿me tiras? Focus. Sí, es que a mí me está... Un momentín, confort... Vale. ¿Qué me... ¿Ya has tirado? Sí, 9. Un 9, ¿vale? Un 9 elige, me hace que después elegir una. Una solo, sí. ¿Me estás diciendo la verdad? ¿Are you telling the truth? Hey, ¿dónde dices eso? ¿Ves? Tú ya estás pillando el chisme. Yo no sé cómo... ¿O es alguna habilidad que tienes tú? Es que es una habilidad que tiene... Es mío. No, vale. Eso es un movimiento, ¿vale? Un movimiento especial. Vale, tú, cuando dices que sí, tú ves, lo ves, como tú crees que realmente te está diciendo la verdad. Quiere decir que... Okay. Te da la sanción, bueno, que es verdad que te han sacado, que les han pillado. Uh-huh. Y que, bueno... Y que los gastos y que tiene que asumir riesgos que antes no tenía que asumir. Claro, sí, es básicamente que... Vale. Básicamente, las condiciones de salida, digamos, deben ser las mismas, pero... Sí, lo que digo yo, lo que le voy a decir yo ahora, o sea, yo aparte de lo que haya Cristian, haya eso, yo le digo, o sea, pero el trato era que sacarnos, el trato no ha cambiado, sí, pero... o sea, no tiene que ser diferente. A mí me dijeron que fuese tan chapuzas. A ver, los errores pasan. Nosotros le hicimos, fue un error de que no fue error nuestro. Nos traicionaron. Aquí alguien sabía cosas. Y nos han traicionado. Aquí alguien sabía cosas. ¿Alguien sabía cosas? Cosas. Y nos han traicionado. No es que fuésemos chapuzas. Aquí alguien se ha ido de la lengua. Venga, como te llames, sácanos de aquí. Es verdad que no me había presentado. Soy Fai Lang. ¿Y eso me tiene que sonar algo? Y bueno, y realmente sí. Tú sabes que Fai Lang es el líder de una organización. Joder, este español, ¿eh? Un poco cuestionable, ¿vale? Se llaman la banda de las brasas ardientes, ¿vale? Uf, ay, qué bonito. Y digamos que es una... Dice que operan por todo el puerto, ¿vale? Y digamos que se dedican un poco a... Bueno, a hacer negocios turbios, contrabando, sobornan, cosas así. ¡Qué joya de gente! Sí, todo muy... Y dice, bueno, pero podemos llegar a un trato, si queréis. Por supuesto. ¿Cuál? ¿Qué propones? No tenemos tiempo para poder el trato. ¿Qué propones primero? Y ya veremos. Bueno, yo en el puerto hay una, digamos, una persona que me está tocando mucho las narices. Pero vamos a ver, interrumpo. Fai Lang, nos están buscando. Acabamos de salir de la cárcel. No podemos hacer nada. Tenemos que marchar antes de cumplir. Vamos, antes de estar más tiempo por aquí. O al final se va a ir todo al traste. Necesitamos salir y después pagaremos nuestra deuda contigo. Pero ahora mismo. No, los pagos por adelantado, por favor. ¿Y de qué te servirá que nos encarcelen de nuevo? No sé. Uy, ya das por hecho que vamos a fallar. Otra cosa, os puedo entregar. Otra cosa, te puedo matar este amenazo. para. No te digo nada. Es mi personaje y lo... Manejo. Ya, y yo antes de que diga eso, digo... ¿Ves? Bueno, una palmadita hacia atrás. ¿Veis el mapa, no? Pasión. Sí, vemos el mapa. ¿Veis que hay unos relojes, no? Sí. O sea, relojes, lo de los sectores. Sí, sí, sí. Esto es un reloj, ¿vale? Este está en blanco. Sí. Izquierda. Y ahora se van rellenando, ¿vale? Cada vez que se van rellenando, van a pasar cosas. Vale. Y cuando se llene, va a causar cosas muy malas. Vale. Muy malas. Sí, muy malas. Yo acabo de En principio deberíais ser capaces de salir antes de que el reloj se llene. En principio. Vale. Parece mentira que no nos conozcas. Venga, pues. Vale, yo, así que... ¿Qué responde? Le ha amenazado. ¿Le ha amenazado, Sony? Sí, pasión 9. Tienes que utilizar... intimidar. Eso es lo que he hecho.
pasión. Un 9 hit. Vale. A ver, ¿qué me suena a mí? Intimidate. ¿Eh? Voy a poner a ti pasión a mi intimidate. Porque yo le he dado pasión. ¿Dónde está intimidate? Espera, un segundo. Yo tengo badge of authority. En basic mobs. Tienes que utilizar. Ah, tengo que utilizar este. Vale, pues utilizo esto. Pero lee, tienes que leer bien. La acabo de dar. Vale. Tienes que escoger una de estas. ¿Podéis correr o escapar del lugar? Con intimidar. Claro, a ver, ¿qué diré? A ver, es que intimidar. Espera. Madre mía, ya veas cómo lo llamo. A ver, no, es lo que va a hacer el paisano, ¿vale? Ah, vale. Es lo que quieres que haga el ellos, paisano. Ellos van a... Vale, tengo que elegir una de estas, ¿no? O sea, ¿tú crees que es buena idea intimidar al tío que nos puede sacar de aquí? Esto, por supuesto, nos amenaza. Este, they give in with a few stipulations. Otra cosa, podéis manipular a Christian, ¿eh? Ya sé, sí, espérate, vale, voy a tirar. Sí, yo voy a tirar con lo del... Espera, estoy jugando en mi turno, ¿no? Me toca primero. No hay turno, aquí no hay turnos. Ah, ellos, vale. Podéis, la diferencia es que aquí no hay turno, no hay turnos como tal, ¿vale? Vale, ellos, vale. Si te hacen una acción y vosotros conocéis vuestro balance, él puede ser, encima es muy bueno porque estás autoconfianza y confía en los demás. Sí. Voy a intentar lo de disoriente este para intentar tirar, cambiar su... Y Raquel, ¿tú vas a hacer algo? Yo no puedo porque él es mi Lodestar. Lo que quiere decir que es la persona que... Vale. Yo voy a intentarlo. Yo ya he intentado, por lo menos para intentar convencerle diciéndole que primero vamos a jugar un poquitín a su juego y luego ya habrá tiempo de... Entonces tienes que lanzar, tienes que utilizar call someone code, que es, when you openly call on someone to live up to their principle. El balance moves. El segundo. ¿Dónde? A ver, debajo de Basic Moves, donde tú tirabas el relay... Sí, a Balance Moves, vale. Balance Moves, el segundo. Ah, vale, aquí está, no veía. Call someone out. ¿Pero pasa algo? Tú le vas a dar... Le doy, no pasa nada. En teoría, bueno, también me puedes tirar por... Espérate, otra vez, a ver. Por ejemplo, Summit. Creo que no. Ahora. Ahí está. Miss. Dime. Con un solo eso lo tiré yo, Vale. Yo no puedo, tío. Porque te ponen Summit, ¿vale? ¿Summit dónde? Ah, mira, Summit, vale. Vale, ¿Pone roll -3? Vale. No tienes que tirar por menos 3. Tienes que quitarle el Summit y ponle 0. Ah, 0, ¿no? Le pongo 0, ¿no? Roll with 0. Vale, dime. Bueno, sí, nada. Roléalo. Pero, digo... Roléalo. La mierda, tío. No, es que la decisión la tiene que tomar Cristian, ¿vale? Tú le puedes decir... Si aciertas, ellos son llamados a actuar como tú dices. Sí. En caso que aciertes, ¿vale? Ellos deben hacerlo o marcar una condición. O sea que ellos pueden elegir. Ahora es que si hubieses acertado, Christian hubiese dicho: no quiero, y tiene que marcar una de las condiciones. Entre enfadado, culpable, inseguro. Vale. Ahora fallo. Y él podría seguir haciendo la acción, pero tendría una condición. ¿Vale? Ahora tú, ahora ¿qué pasa? Que tú has fallado, ¿vale? Vale. ¿Qué me pasa? ¿O qué tengo que hacer? Cuando fallas, ellos pueden demandar a ti que tú actúes al acorde a lo que ellos hacen, ¿vale? Ah, o sea, que yo intento... Ahora, por ejemplo, que le digo a Cristian, espérate. Si seguimos lo que él dice hasta que nos interese
y si lo vemos factible, actuamos. Por ejemplo, imagínate que lo estoy intentando convencer. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Que él me puede decir, mira, gilipollas. No, como has fallado. ahora es al revés. Él te puede hacer a ti. Es el que me dice, pero claro, yo entiendo. Cambio, ahora te puede cambiar a ti. Tienes que. Vale, sí, yo tendría que rolear diciéndole intentar claro. convencerle, ¿no? Digo yo. Sí. Intenta rolear. O es el que dice, no, en teoría tienes que decir tú lo que quiere, cómo es que le quieres cambiar la de pensar, y ahora es Cristian el que te va a convencer a ti, te va a contraargumentar, y tú tienes que elegir entre hacerle caso, decir, vale, estoy de acuerdo, o marcar una condición. Vale, tú. Te toca, vale, o sea, que yo me voy, yo en el telarín este me voy a ir para un lado o para otro, ¿no? ¿O cómo va esto? O sea, ¿cómo no hace falta que cambies tú ahora, no vas a cambiar de balance, ¿vale? No vas a cambiar de balance, vale. Pero... Vale. Venga, este... Vale, pues yo me acerco a Rothkan y le digo, espérate, que este es nuestra única baza de salida. Le vamos a seguir el juego y luego ya los amenazarás o haz lo que quieras, pero primero no vamos a mandar la mierda a nuestra primera baza nada más empezar. Airo, sabes perfectamente lo que me pasó con tu padre, sabes cómo funcionan los traidores. Y este señor va a traicionarnos en cuanto tenga la oportunidad. Nos tú no lo sabes. Y nos va a dejar en nada. Escúchame. Tú necesitas mi ayuda, necesitas que te guíe, como si no te vas a convertir en tu padre. Hazme caso. Mami. A la mierda, no estoy de acuerdo. Candido, ¿eh? Ahora tienes que marcar una condición para si no estás de acuerdo. O actuar como él dice. Da tu brazo a torcer. O sea, que ahora ya, yo soy el que tengo que elegir, ¿no? Pero ahora eres tú el que tienes que elegir. O marcas una condición, que es muy jodido de quitar después, o actúas como... Te resignas y actúas como él dice que... O sea, marco una chisma, ¿no? Me está encantando este tipo de juego. Está muy guay esto. Tienes que, este está muy bien, sobre todo cuando empecéis a manejar bien las... Porque hay muchas cosas, porque esto es muy creativo, ¿vale? Esto es muy... Cuando salisteis podíais haber hecho mil cosas, ¿eh? No es como el... No son habilidades únicas de... un poco de D&D, entonces... Sí, por eso... Esto no se parece nada a D&D. Que bueno, se parece, pero no hay turnos, es un PBTA, es algo distinto. Intimidad, es que claro, estoy empezando a leer telares aquí, es que hay muchas cosas que no tengo ni idea de cómo utilizarlas, ni cómo hacerlas. Claro, cómo, bueno... ¿Qué puedo hacer? ¿No puedo hacer? Todas esas cosas. Bueno, pues bueno, y yo voy a darle a mi brazo a torcer, digo, vale. Mientras estos están haciendo... ¿Te recuerda que tienes que elegir entre lo de intimidar? Me tienes que decir una sí, de las cosas que hay, ¿vale? Digo, ahora que no estoy algo? De acuerdo, pero vale. No, yo estoy mirando. Es que, como de momento Cristian es mi Lodestar, pues tampoco lo voy a negar. Es como el mentor. Y ese mentor puede cambiar si alguien empieza a darme guía y consuelo. Entonces podría dejar de ser tú y empezar a ser Jorge, pero de momento eres tú. Una cosilla. ¿En Connections es eso lo que me estás diciendo? No, es que te lo voy a poner otra vez. Te lo voy a poner otra vez. Intimidar. Debes salir ahora, ¿vale? No es que por intimidar. Sí, eso ya lo sé. Estoy hablando de lo que está diciendo esta Raquel. Ah, vale. Lo de la mierda esa de tal. ¿Qué es? ¿En Connections? ¿Eso que me estás comentando? En Moves lo tengo yo. En Moves. Ahí, mira. Ah. Name your world. Choose a PC to start. Ahí no. ¿Qué es Name Your Ward? Tu guardián. War es guardián. Que eres un protector y tiendes a proteger a Airo. Ah, yo protejo a Airo. Vale, perfecto. Vale, entonces, vale. Ahora que, sí, ahora he intimidado a ese pavo y le voy a decir que they give in with a few stipulations. ¿Qué significa esto? Espera. ¿Qué? They give. ¿Lo tienes en tu...? Ah, lo mandaste. No, a ver, espera. Maki me frustra tanto cuando actúa sin pensar las consecuencias. Ellos se rinden con algunas estipulaciones. Vale, ellos se rinden con algunas estipulaciones. Yo voy a coger ese. Vale, cuando intimidas a un NPC, ya está, tiras por pasión
y tienes que elegir uno. Ya está, ya está. ¿Cuál has elegido? They give in a que den el brazo. Abandonan, no. Acepta unas condiciones. Acepta unas condiciones. Sí, con condiciones. Give in es rendirse. Con unas pocas condiciones. Sí. Bueno, que aceptan algunas condiciones, digamos. Sí. Sí, aceptan algún. Ceden, vamos, que ceden en algunas condiciones. Sí, que les... sí. ¿Dónde se marcan las marcas estas del. Decías de. De esto que. Ay, no, ¿cómo? ¿Con las condiciones? Sí. No es que. Bueno, no es donde está para los pececitos. Sí. Ah, es lo que dice que costaba, ¿no? Vale, vale, es lo que se mueve la hecha son las condiciones, ¿vale? Y abajo está la fatiga. La fatiga es lo que se va con los pasos los días, os podéis. Por ejemplo, la fatiga que sí, tiene. Bueno, la fatiga, sí, el normal, sí, la fatiga es. Pues, la fatiga, por ejemplo, se puede curar si dais guides and comfort, ¿vale? No, es lo que decías, el rollo ese que decías tú, si no elegía lo otro y elegía la. Sí, exactamente. Se movía el balance, ¿no? Entonces, bueno, Pablo. No, el balance todavía no. Si hubiese acertado, podías mover el balance a Cristian, si hubieses acertado. No, pero me refiero a cuando fallé dijiste que podíamos hacer una marca de no sé qué. O marcar una condición. Ah, vale, la condición. A lo de enfadado, vale. Vale, esto. Si hubieses acertado, sí que le podías marcar el balance. Cambiar el balance, a la derecha o a la izquierda, según a Cristian. Pero como fallaste, lo que hace él es. Te refuta y tú tienes que o marcar una condición, que es muy jodida. Depende de cuál, pero se tarda bastante en quitarlas o hacerle caso. Vale. ¿Qué? El paisano, vale, las estipulaciones que le doy es que primero tenemos que cerrar el trato en el que ya habíamos llegado y después le damos el pago. Un pago que sea acorde al trabajo hecho. Pero que no conlleve estar aquí, en esta nación haciéndolo. O por lo menos ahora, en este momento. Es casi como. Pensativo, sí. Vale. Pero. Una vez que salgáis, tenéis que pagar el doble. De acuerdo. Joder, qué duro. De acuerdo. Vale, pues. Esperar. Voy a tener que hacer algunos preparativos, pero esperar os 10-15 minutos y que tengo que organizar a mis hombres y más o menos creo que esté todo listo para marchar. Y veis que... Vale. Sí, bueno, y lío. Me dijo, ¿lo ves? No, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo digo que no estoy de acuerdo porque estás jugando con las vidas de la gente. Pero o sea, has dicho que sí estás de acuerdo. Sí, no, yo he cedido. O sea, entiendo que esté cedido porque me he resignado. Por lo resignado, pero no quiere decir que esté de acuerdo. De acuerdo, vale. Que cedes, que te da la razón, pero ya no va a hacer nada. Tienes mucho que aprender, Airo. No, te la has jugado, te la has jugado nuestras vidas. O sea, no puede ser así. Tienes mucho que aprender, Airo. No, te la has jugado, no te preocupes, eres muy joven todavía. Eres muy joven. Te la has jugado. Basta, Airo, Rokan sabe lo que hace. Pero es verdad que es su groupie. Tengo un groupie. Estoy solo, es esto. Uy, es que no me acordaba que teníamos esta línea. Yo tengo la medida de proteger, de que tengo que proteger hay, todo el rato. Hay que tirar de ellas para que sí, sea sí, más sí, sí. No, me encanta. Yo tengo que proteger a Airo, Airo es mi pupilo, es todo así. Es como... ¿A tirar de qué? ¿De las cachavas esas? Claro. Sí, bueno, da juego al chisme. Ay, me hace mucha gracia. Aunque sea ahí. Para los diálogos. Sí, es que se basa en los diálogos. Bueno, ya lo iréis puliendo. Es el este de la ficha y tener en cuenta. Es lo que hay que tener en cuenta bastantes cosas, pero. Claro. Pero eso da bastante juego. Veis que, bueno, veis que de la mañana. Veis que el sol. Se termina poniendo. Pasado de la mañana a la tarde, ¿vale? Se pone. Empieza a iluminar el. Toda la festividad que hay. Hay gigantes. Veis que los gigantescos dragones de madera están ahí bailando.
por todas las calles. Un segundo. Se puso choco otra vez a la vez. Porque es una pedorra. ¿Qué os parece el juego por ahora? A mí me mola. Bien, está bien. O sea, está chulo. Muchas gracias a todas esas cosas así. Esa interacción me ha hecho. No, no me acordaba ya lo de la groupie. Claro, es que es eso. Sí. Yo estaba mirando mi ficha y digo, espérate. Me acordaba cuando dijo eso, digo, es verdad, que en teoría estoy en desventaja. Nada más en eso ya es decir, joder. No, pero bueno, hay tantas ventajas, que es que tú puedes tirarme cosas. Es decir, tú tienes y el hecho de que intente intentarlo... Ojo, y la mía puede cambiar, que si me empiezas a dar guía y consuelo tú, que le den por culo a Rocan, ¿sabes? Es que está muy chulo eso, me ha gustado. Porque en esta situación, el sentirme ahí, porque digo, joder, amenazar a unos... Encima que yo sabía que eran... Si los quemaban era porque los quemaban a la parrilla. O sea, me hizo mucha gracia. O sea, lo estaba pensando y yo, hostia, yo estaba diciendo, cállate, coño, que estos son gente tal. Y tú directamente amenazándoles. Y después sale bien la jugada y te quedas como, joder. Pues no estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo. Y digo, o sea, te la has jugado. El otro, que no tiene ni puta idea. Y la otra, tienes razón, no ha salido bien. ¡Que te calles! Tú, no sabes nada. Lo que puedes tirar de conmigo es de confianza. Lo de, tienes que confiar en mí, yo no soy mi padre. ¿Entiendes? Entonces tú puedes jugar esa mierda. Claro. A ver. No, o sea, no, lo que pasa es que no nos vamos a poder aquí a poner a delante de los paisanos estos a decir. No, claro. Bueno, pues ¿nos vamos o qué? Ahora veis las indicaciones mías. Sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale. Oye, eso no deja más que subir, no hace más que subir el contador de mierda ese. Ya, se está poniendo la cosa. Van a pasar cosas, como digo. Se vienen cositas. Como para ir al puerto, no sé qué, la misión de no sé qué, misiones secundarias. No, al lío, a la principal. Sí, hombre, que puede salir mal. Exacto. Hay demasiadas respuestas. Demasiadas respuestas en esa pregunta. Exactamente, ¿qué puede salir mal? Madre mía, no. Está claro, vámonos aquí. ¿Qué puede salir mal? Con el aliento de hielo. Bueno, ya lo mejoraré, joder. Es que como sois de cristal. Mi chisme de fuego, o sea. El parrillero, o sea, es que no. O sea, es que ni con gas, macho. Tengo los telares que tengo aquí en la imagen. Que solo tienes que prender un poco de fuego y no funcionan. Pero lo de los dragones lo tengo dominado, ¿eh? Sí, yo también, el fuego también lo tengo dominado. Sí. Ni con un mechero hago fuego. Ni con un mechero. Yo creo que cojo el mechero y no funciona. No tiene gas. Vale, pasa el tiempo, ¿vale? Y no salimos de aquí. Y el hombre os hace una señal, ¿vale? ¿Veis que os ha preparado unos transportines, ¿vale? De esos que están tapados. Como la de los nobles y demás. Así que unos palanquines, no unos transportines. Palanquines, es verdad. Se lo había dicho. Yo estaba pensando en los de los gatos, digo, joder, vaya nivel el nuestro. Nos meten y nos llevan. Unos palanquines. Ya ves que los palanquines están. Están tapados, ¿vale? Sí. Y veis que cuando salís, hay un hombre que desde el callejón está pagando unos carteles. Y veis que es un dibujo bastante mal hecho, pero bueno, de vosotros. Que se pone, que se busca. Como los de Sopos. Y veis que paga una cantidad bastante elevada de dinero por vosotros. Qué bien. No me fío de estos. Ah, ¿no te fías de estos? ¡Qué casualidad! No es lo que he dicho yo hace un rato. Vale, me imagino que os montáis o... Sí, no, nos montamos en los palanquines y nos vamos. No podemos montar el espectáculo, yo por lo menos, entiendo. Veis que el hombre se acerca a vosotros, Failan. Uh-huh. Y dice, vale, no sé... procurad no asomaros por las ventanas. Están tapados de todas maneras. No,
De acuerdo, Fernando. Así que no podéis ser para el exterior, pero no abréis la puerta ni nada porque os pueden ver y ahí no quiero tener poner a mis nombres en riesgo. Y ni quiero ver que vosotros estéis involucrados conmigo. Ya la habéis cagado bastante como para involucrarme a mí también. Y ahora me fío de nuevo. Este tío no te puedes pillar, es un mafioso de mierda. Vale, pues. Os podéis marchar, ¿no? Sí. Vale, veis que os entráis en los palanquines y vais caminando por las calles que, bueno, están ahí la gente de fiesta y ¡ah, viva! No sé qué, ¡viva! ¡Ozai! Y, joder, gracias a él nos ha librado de esos malignos maestros del aire que querían utilizar al avatar para conquistar el mundo. Un momento, tienes razón. Quería utilizar el avatar para conquistar el mundo, pues yo me hago del fuego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, que no me he enterado. Espérate. No lo había pensado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, a ver. A ver, veis que pasé por una obra de teatro, ¿vale? Cuando estáis. A mí lo escucháis, ¿vale? No lo estáis viendo. Y veis que, por lo que oís, hay una representación de la Nación del Fuego como la nació el gran Sothin. Sí. Que con el cometa había eliminado había atacado a la Nación del Aire, porque ellos, en teoría. Ah, vale, esto sí, vale, sí. Querían utilizar al avatar para dominar el mundo. Y es Sothin el que los confrontó y el que desbarató sus planes. Vale, es lo que le vendía a la gente Sothin para justificar un genocidio. Un genocidio, sí, básicamente, sí. La gente no sabe que es un genocidio, ¿vale? La gente de a pie, ellos no han hecho un genocidio. Quiero decir, desaparecieron porque ellos atacaron a la Nación del Fuego porque querían atacar a. Si no, se eliminaban a ellos, pero no es un genocidio, no pasa nada. O sea, para un paisano de a pie, no. Solo asaltamos y desaparecieron. No, ellos no saben, para ellos no saben por qué han desaparecido. ¿No? Pero ellos dices, a ley le preguntas, oye, ¿has habéis matado? Yo no he matado a nadie. Nos defendimos del avatar traído, bueno, del avatar traído, pero de los maestros del aire, pero hey, para un. Ah, no defendimos, yo no he visto ninguno muerto, ¿eh? No he visto ninguno muerto, ¿tú has visto uno muerto? No, ¿verdad? La gente de la piedra de la Nación del Fuego, ellos no hicieron ningún genocidio. Claro, y claro, no, tienes razón. Ellos estaban Sothin, en casa. Sothin lo que hizo es defender la Nación del Fuego. Joder, él defendió y los otros desaparecieron. ¿Cuándo es la siguiente votación para poder votar a Sothin? No, es elección. Es heredero. No hace falta ni tener que ir a votar. Es que es la hostia. Es mejor, la verdad. Vale, nos ahorra el tener que ir cada 4 años o los años que sean y ir echando papeleta. Nos pasa el reino de la tierra, nos pasa también eso. ¿Seguimos? Vale, vais caminando por las calles. Veis que cada vez los ruidos son menores, ¿vale? Hasta que llega un punto en que desaparecen, ¿vale? Notáis que los palanquines se bajan y os hacen un ruido. Ya podéis salir. Vale. Pues, cada uno que vamos en uno. Sí, cada uno vais en uno. 4 palanquines. Madre mía. Vale, bueno, ya estamos. Pues, asomamos el hocico. Yo asumo ahí, yo quito un poquitín la. Pues entiendo que están tapados, ¿no? Sí. Quito un poquitín la cortina, vale. Miro un poco así encima a ver qué veo. ¡Azula! ¡Hay una señora! Vale. Veis que cuando salís, veis que. Hay una paisana debe tener un alto rango de en la jerarquía de la Nación del Fuego, de la Guardia. Y os mira y os dice: ¡Ay! Veo que que Fai Lang ha cumplido su palabra. Creo que a partir de ahora vais a quedar arrestados. ¡Ay! ¡Puto! Lo dije. ¡Puto! Volvemos a echar la cortinilla. Y veis que como se va alejando la cámara y veis a esta mujer junto con unos
cuatro hombres de... Bueno, no son, son dos... Cuatro o seis hombres de Fai Lang. Y a partir de aquí creo que vamos a dejar la partida. ¡Oh, oh! ¡Ya se acabó! ¡Oh, my God! Sí, porque cenaremos a las 8, yo a las 9, 9 y media creo que quiero que se me dormir, así que... Ok. Vale. Muy bien, pues está. Ya, si lo dejamos así... Mamina. ¡Ah!